¿Te sientes confundida? ¿Estás intentando comprenderte a ti misma, a tus cambios, a tus distintas emociones? ¿Y tú, como hombre, sientes los cambios de tu pareja, ¿vale? De tu pareja mujer. La cosa es que no solo tienes una mujer, ¿vale? Aunque tú creas que sí. Y tú, como mujer, tienes que saber que no eres solo una, que no eres una única mujer. En realidad somos al menos cuatro mujeres diferentes, con diferentes energías, necesidades, habilidades y perspectivas. Si no sabes de qué te estoy hablando, sigue viendo este vídeo porque te lo voy a explicar. En el vídeo de hoy te voy a hablar de qué son las energías arquetípicas, cuál es la feminidad auténtica y además comprender las energías de tu ciclo. ¿Vale? Debido a la represión y al menosprecio que ha habido durante miles de años de estas energías femeninas, estos arquetipos, ha hecho que las mujeres se sientan perdidas y que intenten comprenderse a sí mismas, ¿vale? Es algo que a mí, por ejemplo, me ha pasado, es algo que yo, por ejemplo, he sentido en mí y que pensaba que era algo malo, ¿no? Y que era yo la persona, la rara, ¿no? La rara por sentirme tan cambiante. Hay muchas mujeres que son incapaces de empatizar con estos conceptos y de aplicarlos en su vida. Esto está influido por una sociedad que está desconectada, ¿vale? Y por la separación que tenemos entre nuestro cuerpo físico y nuestra feminidad sagrada. O frases como, detesto mi ciclo menstrual, dame una pastilla para interrumpirlo. Esto refleja actitudes, ¿vale? Que demuestran la separación que hay, ¿vale? Entre nuestro cuerpo y la feminidad. Incluso aquellas mujeres que conocen, ¿vale? Y están conectadas con su energía femenina, ¿vale? Debido a esta sociedad que está masculinizada, ¿vale? Hace ya que sintamos mucha presión, ¿vale? Y mucha tensión para conectarnos con esta energía femenina que todas tenemos, ¿vale? También decir que los hombres no tienen estos ciclos ni esta energía femenina porque ellos tienen una totalmente diferente, ¿vale? Es una energía masculina y es diferente al de las mujeres. Y esta presión y esta tensión de esta energía masculina que nos impone la sociedad hace que aún nos desconectemos más de esta energía femenina y por lo tanto no nos aprovechemos del potencial que podemos sacar, de la fortaleza y sabiduría que nos proporciona esta energía cambiante. ¿Vale? Por lo tanto, cuando conectamos con esta energía femenina y conocemos los cuatro arquetipos femeninos que hay y los comprendemos, ¿vale? Por lo tanto, nos comprendemos mejor a nosotras mismas, vemos que la feminidad no encierra aspectos buenos y malos, ¿vale? Que es lo que yo he creído siempre, es decir, esta parte de mí es mala, ¿no? No me gusta por ser así. Sino que tenemos energías activas y energías receptivas. Y también nos daremos cuenta que tenemos arquetipos femeninos que reprimimos, ¿vale? Y otros que abusamos de ellos en exceso. Y saber que más que una o dos características femeninas somos mucho más, ¿vale? Somos una combinación. Una combinación de arquetipos que crecen y decrecen dependiendo del ciclo, ¿vale? De nuestro ciclo. Y estas energías, ¿vale? Las pueden sentir mujeres que lo podemos sentir nosotras con nuestro ciclo de la menstruación, o bien si ya no tenemos menstruación lo podemos sentir igualmente. Incluso mujeres que ya no tienen útero también siguen estos ciclos igualmente. La diosa cíclica es el ciclo de las estrellas, el ciclo de la luna, el ciclo de las mareas, el ciclo de las estaciones, el ciclo de la vida y también el ciclo de las mujeres. Y vamos a ver a la diosa cíclica revelándose a nosotras a través de los cuatro arquetipos, ¿vale? Que la forman, que son la doncella, la madre, la hechicera y la anciana. Esos son los cuatro arquetipos que toda mujer
tiene o bien representado a lo largo de su vida, ¿vale? Porque son cuando eres joven la doncella, luego la madre, luego la hechicera, luego viene la anciana, ¿vale? Pero también a la vez representamos esos cuatro arquetipos en cada ciclo. En cada ciclo de la menstruación, por ejemplo, ¿vale? Ahora os lo voy a explicar. Primero, la doncella. La doncella es la jovencita, ¿vale? Dinámica, independiente, atractiva, es pura, es fiel a su naturaleza y no ha sido tocada por otras influencias. Vale, la doncella, la estación es la primavera. La doncella es la virgen completa en sí misma, ¿vale? Es impulsiva, le encanta jugar, se rige por sus ideales y busca la verdad, ¿vale? Tiene la capacidad de planificar, fijar objetivos y dirigirse hacia ellos, ¿vale? Esa sería la doncella. Qué bien lo podemos vivir antes de tener la menstruación, digamos, la chica joven, ¿no? Luego pasamos a la madre. Es la buena madre, la fértil, maternal y desinteresada. Desborda amor y capacidad de nutrir y dar sustento a quienes le rodean. La estación que tiene que ver con la madre sería el verano y es la gran madre mitológica, la madre tierra, fuente de vida, el útero creador, con capacidad de creación y de destrucción. Fase del ciclo es en la fase del ciclo, cuando estás en la fase de la madre, sería expresiva, amorosa, fértil, así es como tú te sentirás, ¿vale? Sensual y encuentra placer en la unión, sabe cuidar y cuidarse y marcar límites. Luego viene la hechicera. La hechicera sería... La hechicera es la mujer madura, empoderada, mágica, sexual, independiente y salvaje. También puede aparecer como la doncella oscura o la mujer mágica. Refleja las energías de una mujer que está viviendo la perimenopausia o que se halla en los primeros años de la postmenopausia. La hechicera o chamana, ¿vale? Su estación sería el otoño y es una mujer que conoce su sombra, ¿vale? Que se guía por su intuición, que es libre, es guerrera, sanadora, ¿vale? Y la fase del ciclo nos sentiríamos altamente creativas, conectando con nuestro inconsciente, con nuestra herida y con nuestra verdad. Sabe sopesar, sabe separar el grano de la paja. La anciana es la mujer solitaria, ¿vale? La mujer viejecita, la bruja fea y la anciana sabia. Es la mujer mayor que se centra en la interiorización, que se aparta de la vida cotidiana y social y que permanece en silencio en el portal entre los dos mundos. La anciana, la estación es el invierno, ¿vale? Ha cultivado el don del silencio, la escucha y el desapego. Sabe que en el vacío y en la muerte está la semilla de un renacimiento. Es sabia y visionaria. En la fase del ciclo, ¿vale? Sentiríamos que es una fase de introspección, de descanso y conexión con lo más profundo de nosotras. El lugar en donde las visiones creativas se gestan. ¿Vale? Pues estos son los cuatro arquetipos, ¿vale? Y ahora voy a explicar cómo comprender, ¿vale? Esas energías, esos arquetipos en nuestro ciclo. ¿Vale? Porque a medida que avanzamos en el ciclo, cada mes viajamos de una energía a otra, ¿vale? De ahí que digamos que somos cambiantes, que no somos la misma mujer, que no somos una única mujer, porque somos la doncella, la madre, la hechicera y la anciana continuamente cada mes. Las fases del ciclo y los cambios que experimentamos van fluctuando, ¿vale? Van cambiando a lo largo del mes. Las fases del ciclo, los cambios que experimentamos van teniendo un proceso gradual mientras cambiamos de una fase a otra, ¿vale? Y en cada mujer es diferente, ¿vale? Esto no solamente tiene que ver a nivel hormonal, sino también en experiencias personales, ¿vale? El modo en que vivimos nuestros ciclos varía de una mujer a otra, y ya que cada persona vive las cosas de una manera, cada persona tiene un ciclo diferente, los hay que son más cortos, los hay que son más largos, ¿vale? Hay una que a lo mejor la doncella la vive de tal a tal periodo y otra persona lo vive de tal a tal otro.
porque a lo mejor su ciclo dura más. La fase preovulatoria comienza después de la fase menstrual, ¿vale? Para numerosas mujeres, ¿vale? No todas, puede tener lugar entre los días 7 y 13 del ciclo, ¿vale? Considerando que el día 1 es el primer día que te baja la menstruación. ¿Vale? Por lo tanto, del día 7 al 13 empezamos a experimentar las energías del arquetipo de la doncella y a ver el mundo desde la perspectiva de la doncella, que es lo que os he comentado antes. ¿Cómo te sientes? Pues viva, juvenil, alegre, activa, ¿no? Más activa, es cuando más energía tienes. Y a medida que avanzamos hacia la ovulación, sus energías dinámicas van bajando. Se empiezan a suavizar y se transforma en la fase de la amorosa madre, ¿vale? Entonces entramos en el arquetipo de la madre entre los días 14 y 20 del ciclo, ¿vale? Contamos el día 1, el primer día que te baja la regla y vas sumando, ¿vale? Cuando llegas al 14, del 14 al 20, estás en la madre. Luego se produce la expulsión del ovocito, ¿vale? La energía de la madre se puede ir transformando poco a poco o en algunos casos de manera radical, ¿vale? En la energía mágica de la hechicera. Mientras iniciamos nuestro viaje a través de la fase premenstrual alrededor del día 21 del ciclo. Cuando estamos premenstruando aparece la madre, ¿vale? ¿Cuál es la energía de la madre? Pues es el momento en la que podemos gestar, ¿no? Podemos quedarnos embarazadas, pero a la vez puedes gestar ideas, proyectos, crear. Por último, y coincidiendo con la aparición del sangrado, entramos en la fase que corresponde con el arquetipo de la anciana, ¿vale? La anciana sabia. Es un momento en el que estamos muy bajas de energía, ¿vale? Y es importante que sepamos esto porque no vamos a estar igual de activas al principio cuando estamos en la doncella que cuando estamos con la madre, que la hechicera, que la anciana. Con la anciana necesitamos introspección, más descanso, más reposo. Sentimos una retirada de energía hasta que renacemos de nuevo con la doncella, ¿vale? Lo anterior son solo pautas generales, ¿vale? Porque es importante que escuches a tu cuerpo, tus sentimientos y veas cómo te sientes tú y en qué momento estás en una energía o en otra, ¿vale? Es decir, yo estoy ahora mismo en la preovulación o tal, y yo pues me siento más en esta, me siento más en la doncella y no tanto en la hechicera, ¿no? Pues ahí es donde tenemos que conocernos a nosotras mismas, ¿vale? Hay mujeres en las que la energía de la anciana puede aparecer unos días después del comienzo del sangrado, o hay otras mujeres que lo pueden experimentar días después de la transición, ¿vale? Cada arquetipo nos afecta a nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar, ¿vale? Por eso digo que no somos las mismas todo el mes. Constituye un aspecto importante y poderoso de nuestra feminidad. Cada energía nos ayuda y nos ofrece, ¿vale? Diferentes momentos para crear diferentes cosas. Y seamos o no conscientes de estos arquetipos, la verdad es que cambiamos, ¿vale? Cambiamos continuamente. Y es bueno pues conocernos, ¿vale? Conocernos para también saber qué momentos son más buenos para hacer unas cosas y qué momentos son más buenos para hacer otras, ¿vale? Porque las mujeres somos como la luna, ¿vale? Que vamos cambiando continuamente. Y cambiamos un poquito cada día. ¿Vale? Entonces, es normal que los hombres muchas veces, al no entender esto, no entiendan porque digan, madre mía, hace unos días estaba así, mi mujer, o mi novia, o la persona con la que además convives, y resulta que ahora está de otra, y mañana de otra, y mi pareja siempre lo dice. Es que te noto cómo cambia, o sea, es como diferentes personalidades. Esto es muy interesante y considero que es muy importante porque nos ayuda más a conectar con nosotras y con nuestra feminidad. Y cuando tenemos un equilibrio entre la energía masculina y femenina, ¿vale? Porque las dos son buenas,
y tenemos que llegar a un equilibrio entre ambas para ser más plenas, para creer más en nosotras, para tener más autoestima, para saber cuándo es buen momento para hacer algo y cuándo es buen momento parar y entender que estamos en un momento de nuestra vida o de nuestro ciclo en la que necesitamos quizás más reposo y no sentir ese constante machaque de tengo que hacer, tengo, porque vivimos en una sociedad donde la energía masculina es la que predomina. Y la energía masculina es la de la acción, la de no parar, de tengo que hacer. Y la energía femenina es intuición, es creatividad, es cuidar a los demás, o sea, es también cuidarnos a nosotras mismas, entender nuestras emociones, saber que somos cambiantes y que no hay nada malo en ser cambiante, ¿vale? Yo rechazaba esa parte de mí hasta que empecé a conocer esto y entiendes que no eres una mala persona o no eres una persona extraña por sentirte diferente y yo que soy muy sensible me noto, o sea, yo reconozco cuando estoy en una energía y cuando estoy en otra. Hay veces que me noto al 100% y hoy me como el mundo y días que digo el mundo me come, pero creo que lo importante es conocernos a nosotras mismas y si es un hombre el que está viendo este vídeo también entender que no somos a nivel energético iguales. Un hombre y una mujer, por mucho que queramos, no somos iguales a nivel energético. Por lo tanto, cada uno tiene sus cosas y es tan importante conocer al hombre como conocer a la mujer para que pueda haber un equilibrio, por ejemplo, en la relación. Y pues eso. Bueno, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado, espero que os sirva. Y si es así, dale me gusta, puedes suscribirte si no lo has hecho y déjame algún comentario, ¿vale? O si te apetece que te hable en otro vídeo de algo sobre esto o te interesa algún tema en concreto, me lo puedes comentar, ¿vale? Que yo os contesto con mucha gana, que tengo mucha gana de contestaros. Y nos vemos en el próximo vídeo.